ITS es un espacio que te acerca a la tecnología. Bienvenidos. Esta sección es presentada por Raxa. El apagón analógico se acerca y con esto el cambio de los televisores al formato japonés-brasileño que fue elegido para Costa Rica y también con esto los cambios en las innovaciones tecnológicas. Por ejemplo, televisores que tienen el grosor del conjunto de 3 tarjetas de crédito. En aproximadamente 2 meses, nuestro país iniciará la etapa final de la transición a la televisión digital, empezando el 14 de agosto con el apagado de la señal analógica para el gran área metropolitana y posteriormente, el próximo año, el resto del territorio nacional. Este cambio en la señal abierta representará una mejora importante en la señal de audio y video que recibimos en nuestros hogares. Esta implementación no tiene ningún costo adicional. Aquellos hogares que no disponen de ningún servicio televisivo de paga podrán contar también con todas las mejoras que la digitalización trae consigo. Es inevitable que ante estos avances, los equipos televisivos cuenten también con su evolución. Constantemente, esta industria nos sorprende con nuevos modelos y calidad en imagen y sonido. Pero si algo no se puede tampoco dejar de lado, es la parte estética de los aparatos. Para esta ocasión les presentamos una pantalla con un grosor de 0.2 pulgadas, aproximadamente lo mismo que 3 tarjetas de crédito. La pantalla es semiflexible, por consiguiente ya tiene esa posibilidad de adaptarse a algunas paredes que probablemente no están 100% lisas, tiene ese beneficio estético como ya lo hemos conversado, definitivamente te aporta y te ahorra mucho espacio a nivel de la instalación de tu televisor dentro de tu hogar. En la parte posterior, eso tiene un rack del tamaño del televisor en el cual se coloca en la pared y luego él se engancha sobre ese rack. Tiene inteligencia artificial por el cual puedes definitivamente tener una conversación con tu televisor y solicitarle comandos. Así que además de las mejoras que nos trae la televisión digital, los nuevos dispositivos colaborarán poniendo siempre tecnología de vanguardia al disfrute de los espectadores. 25 estudiantes de diferentes colegios técnicos de todo el país construirán un vehículo eléctrico. Vamos a ver cómo les está yendo. El reto país para el 2050 es la descarbonización. Aunque suena lejano, es una responsabilidad que inicia desde ya y con esta generación, tanto en lo administrativo por parte del gobierno como en lo individual con cada uno de los ciudadanos. El sector automotriz es uno de los que más debe adaptarse a las nuevas necesidades ambientales, como uno de los grandes contribuyentes al problema de la contaminación. En los últimos años, hemos sido testigos de grandes avances en nuevos modelos de autos, más amigables con el ambiente. En nuestro país, Automóvil Club de Costa Rica lanza el reto Cero Emisiones, el cual está avalado por el Ministerio de Educación Pública. El proyecto es un llamado a estudiantes de 25 colegios técnicos, aproximadamente 19.000 jóvenes, para que construyan su propio vehículo eléctrico. Los alumnos recibirán un kit de materiales para diseñar y construir el automóvil. Además, contarán con la capacitación técnica del Instituto Nacional de Aprendizaje. Cada equipo deberá participar en distintas pruebas de conducción y desempeño. El colegio que resulte ganador obtendrá una planta solar para la institución. El reto Cero Emisiones cuenta también con el apoyo de Recope, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, el ICE y el Ministerio de Ambiente y Energía. 3 estudiantes llevaron a cabo un traductor interactivo de Lesco y esto les llevó a recibir un reconocimiento en la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería de Intel. David Monge Ricaurte, Marco Mata Baltodano y Diego Reyes Catón son estudiantes costarricenses del Colegio Técnico Profesional de Golfito y fueron galardonados con un reconocimiento por parte de la empresa GoDaddy en el marco de la Feria Internacional de Ciencias e Ingeniería de Intel, llevada a cabo en la ciudad de Phoenix, Arizona, en Estados Unidos. Hoy, en el día de las premiaciones especiales, gracias a Dios, pudimos ganar algo no solo para nosotros, sino para todos los costarricenses que nos están viendo y para todos los que... Estos alumnos recibieron este premio por elaborar un traductor interactivo del ESCO, una herramienta con la que buscan reducir y hasta romper la barrera de exclusión laboral, social y estudiantil que sufre esta población con capacidades auditivas distintas. Estos jóvenes
han contado con el apoyo de diversas instituciones y empresas, las cuales patrocinan y apoyan a que cada vez más alumnos opten por este tipo de áreas de la tecnología y la innovación como una manera de mejorar la vida de las personas. Saludos a todos desde Costa Rica, saludos a todos. Esta sección fue presentada por Raxa. Hace pocos días se reveló los resultados de una encuesta llamada Kids Online, donde se expusieron algunos datos con respecto a qué tan expuestos están los niños, las niñas y los adolescentes a contenido peligroso en Internet. Esta iniciativa de realizar la encuesta la tuvo la Fundación Paneamor, avalada por el MISID y llevada a cabo por la Universidad de Costa Rica. Y ya me encuentro aquí con Marian Carpio, quien es de la Fundación Paneamor, específicamente directora de Cultura Tecnológica de la Fundación Paneamor, con la que vamos a hablar un poquito más en detalle de esta encuesta y de los datos que se revelaron. ¿Cómo está? Hola. Marian? Bienvenida. Gracias, gracias. Encantada de estar acá. ¿A quiénes se le realizó la encuesta para tener claro el panorama? Sí, bueno, antes de comentarte sobre a quién se le realizó la encuesta, es marcar esta diferencia. Es la primera encuesta en el país que realmente nos da una fotografía fiel de qué es el sentir de las chicas y los chicos con respecto a sus interacciones, pero además nos da un espejo de cuál es la relación que tienen los papás y mamás con sus hijas e hijos. Okay, este es un antecedente. ¿Por qué? Por dos situaciones. Primero, porque para hacer una encuesta se necesita un financiamiento. Realmente fue una muestra de 1,008 personas menores de edad con 1,008 papás y mamás. Al azar, fue estratificada, desarrollada por el Instituto de Investigaciones Psicológicas. Y el segundo hito importante de esta encuesta es que no es una encuesta con instrumentos desarrollados en Costa Rica, sino que es una encuesta de un instrumento que ya ha sido avalado por diferentes países, que es el Kids Online, dirigido por una investigadora que es el gurú en esta temática, que es Sonia Livingston. Costa Rica firmó se generó una afiliación con esta firma que se llama Kids Online, y bueno, entonces tenemos Kids Online Costa Rica. Claro. ¿Qué se buscaba con esta alianza, con esta firma? ¿Y cuáles son los datos más reveladores que dio a conocer esta encuesta? Sí, lo importante de esta encuesta es que marca una relación público-privada. ¿Por qué? Porque la respalda del MISID es desarrollada por la Fundación y además con un respaldo académico de la Universidad de Costa Rica. Claro. ¿Qué se buscaba? El Plan Nacional de Telecomunicaciones dice que una de las metas es bajar la brecha digital. Pero para bajarla, no solo tiene que ver con el tema de los aparatos, de la infraestructura, sino también tiene que ver con el tema de la inclusión social. Y dentro de la inclusión social hay grupos vulnerables, como por ejemplo las personas menores de edad, que por su condición, que tal vez no están preparados para un ecosistema, tienen que protegérseles más. Entonces, el MISID respalda esta iniciativa por el hecho de que necesitamos saber cuáles son los peligros a los que están expuestos las chicas y los chicos, pero sobre todo si ellos mismos pueden identificar esas situaciones de riesgo y además qué tanta protección tienen de parte de sus personas con roles de cuidado y acompañamiento. Ahora sí, entremos a los datos más reveladores, porque estuve viendo más o menos el contenido de la encuesta y se dice que el 23.8% de los encuestados han estado expuestos a contenido sexual en línea. Es una cifra bastante preocupante y alarmante. Hablemos un poquito de algunos datos importantes. Sí. Bueno, la encuesta se divide en diferentes áreas. La primera es, per se, cuáles son, ¿para qué los chicos y las chicas lo usan? No solo el tema de comunicación, sino de entretenimiento y por otros fines. La encuesta revela que el fin educativo es el menos usado y que además dentro del fin educativo, que no es solo per se la currícula escolar de todo el sistema educativo formal, sino que tiene que ver con qué tanto le sacas provecho a las tecnologías. Y son consumidores, más no prosumidores.
consumen, aprenden por tutoriales, les encanta investigar, pero no crear. Y eso es lo que nosotros tenemos como papás y mamás que inspirarles. Y un módulo que es importante, que es el módulo de las situaciones de riesgo en Internet. El tema de este módulo, y por eso agradecemos este espacio, es que los medios de comunicación tienen un reto importante de cómo decírselo a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque en el momento en que se generan estas manifestaciones de violencia, nosotros como personas adultas entramos en un sistema de alarmismo. ¡Ay, no! Esto es peligroso. Claro. ¡Ay, mejor no! Uh-huh. Entonces, más bien es decir, vean, estén conscientes de los peligros que estén expuestos, pero a ustedes les toca no quedarse en un tema de miedo o de huida, sino más bien generen procesos de acercamiento, dialoguen con ellas y ellos, vean en qué están, cómo se les potencia y se les enseña estrategias de cuidado y de acompañamiento. Esa es una. Y la segunda, quiero hacer este adelante, sí, adelante. La segunda es el tema del cyberbullying, que es otra manifestación del bullying. Es la misma patrón del bullying, pero aumentado con el tema de las interacciones tecnológicas. Entonces hay más viralización y más exposición. Sí. La otra es el grooming, que en Costa Rica está penalizado con seducción en línea. Pero el grooming es cuando una persona adulta finge ser de una persona de la misma edad que una niña o un niño, una persona adolescente, genera una relación de confianza entre ellos. O la otra manifestación de violencia es el tema del sexting, que per se el sexting no es mal, porque es parte del descubrimiento de todo ser humano, especialmente en la adolescencia. Yo me enamoro, genero una relación de confianza con alguien más, intercambio fotografías, dentro de esas fotografías puede ser semidesnuda, desnuda, creo que hay un pacto de confianza y alguno de esos dos lo rompe. Y se empieza entonces la viralización. A viralizar las fotos sobre el contenido sí, que se... Y eso va a tu segunda pregunta que decías, bueno, ¿y como papá o mamá qué hago? ¿Soy un papá mandón y lo cierro y ya digo, ya no? ¿O soy un papá despistado, desconectado y digo, bueno, y la verdad es que es parte de... O más bien procuro ser un papá activo, un papá conectado y una mamá conectada. Mariam Carpio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí. Hablando un poco más de esta encuesta que se reveló hace unos días, Kids Online, como lo explicaba Mariam, que fue un acuerdo y que se llevó a cabo también de manera internacional, fuera de nuestras fronteras, y ahora se aplicó acá en nuestro país. Una encuesta que pues nos ayuda como a contextualizar sobre qué tan expuestos están nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes a los peligros de Internet. Digitalizar el braille tal vez en otro momento hubiese sido impensable, pero ahora, en este momento de la historia, existe Blitab, que es una tableta que cuenta con sistema de braille incluido y que le ayuda a leer y a escribir a niños y niñas con problemas en la visión. La inspiración puede venir de muchos lugares. Para Cristina Sventanova, ver que uno de sus amigos tenía problemas para inscribirse en un curso en línea por el hecho de ser una persona no vidente fue suficiente motivación para dar con una solución al problema de la brecha digital y la exclusión que viven las personas ciegas. Esta ingeniera búlgara es la responsable de crear una tableta para ciegos. Blitab es capaz de convertir texto y gráficos digitales en lenguaje braille. El sistema consiste en un líquido inteligente que se levanta formando pequeñas burbujas que pueden ser interpretadas por los no videntes. Tan solo el 1% de la información está disponible en braille, siendo esta la única posibilidad de alfabetización para las personas no videntes. La opción de contar con un dispositivo que les permita acceder a un sinnúmero de documentos digitales resulta en un avance de gran importancia. Aproximadamente 285 millones de personas sufren de algún tipo de discapacidad visual. Blitab resulta una herramienta incluyente. Permite a los invidentes estudiar, informarse, navegar por la red y hasta jugar. Su desarrollo tomó 4 años, pero finalmente ya se dio a conocer como un producto listo para ser comercializado. Aunque aún no está disponible en el mercado, ya es posible preordenarlo y se espera que su costo ronde los $500 estadounidenses.
Todos en algún momento hemos portado o portamos una tarjeta de crédito o de débito, o tal vez algún familiar o algún conocido que la tiene disponible, pero realmente nos hemos preocupado porque no nos cometan fraude, por evitar que nos estafen de manera electrónica. Precisamente para hablar del tema el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Nos acompaña desde Puerto Rico don Héctor Martínez, quien es presidente de GM Security Technologies. Don Héctor, bienvenido a Código 13, de verdad que es un placer tenerle. Don Héctor, un informe en el 2018 en México reveló que el 45% de los fraudes que se cometen de manera electrónica son llevados a cabo a las personas que tienen una tarjeta de crédito o de débito. ¿Qué tan importantes son los estándares de seguridad? Claro, y mucho gusto, Diana, y gracias por la oportunidad de estar aquí con todos vosotros. Un punto yo creo importante con el estudio de México es de que está tocando la tendencia que vemos a nivel global, ¿no? De lo que son fraudes como tal hacia comercios, ha migrado de lo que es tarjeta presente a tarjeta no presente. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir de que con este crecimiento que hemos visto con respecto de los pagos de e-commerce, el Amazon, el eBay, los diferentes canales no directos para adquirir bienes, el fraude también ha migrado, porque obviamente en los últimos 15, 20 años, las tarjetas de marca, lo que es Visa, lo que es MasterCard, lo que es American Express, Discover, JCB, han empezado a reforzar la seguridad para que los comercios que aceptan tarjeta de pago, tarjeta presente, estén seguros. Lo hemos visto con las tarjetas que usamos todos los días, que tienen el chip, que ya eso es lo que se llama EMV, que eso le da más protección al tarjeta viente. Pero de esa misma forma que hemos estado asegurando la cadena de pago presente, la cadena de pago que es la más que crece, ¿no? La parte de e-commerce o tarjeta no presente, es donde el fraude ha migrado. Y por eso es que en lugares como México, lugares como Brasil, Centroamérica, estamos viendo que el fraude como tal ha migrado hacia tarjeta no presente en más de un 80% de los casos. Y eso obviamente lo que presenta para nosotros, tanto como nosotros, GM Security Technologies, una compañía de ciberseguridad, como para los tarjetavientes, es cómo proteger ese ecosistema para asegurar de que haya confianza en la cadena de pago. Don Héctor, cuando usted menciona tarjetas no presentes, ¿esto quiere decir las compras que se hacen por Internet? Correcto. Puede ser compras a través de Internet, Diana, como pueden ser compras con lo que es cuando uno llama por teléfono y ve algo en el televisor que dice llame al 1-800 para pedir su videocassette de música o pedir un pedido, algo por el estilo. Es lo que se llama MOTO, o Mail Order Telephone Order, que es cuando yo llamo por teléfono y hago un pedido, cuando llamo a una agencia de viaje, cuando llamo a pedir una suscripción, que también es otro canal donde también se acepta tarjeta no presente, porque yo tengo mi tarjeta en mi poder y yo le doy a la otra persona que está recibiendo la llamada la información del PAN, que es el Primary Account Number, que es los 16 dígitos que están al frente de la tarjeta de pago, el plástico, y el número de atrás, que es el SAD, el Sensitive Authentication Data, que es cuando le pidan a usted el CVV, que son los 3 dígitos o 4 dígitos al frente de la tarjeta, que son unos dígitos para validar que la tarjeta es suya. Esa es la información que el ciberatacante, que el defraudador, está buscando en hurtar de los comercios y de los tarjetavientes, porque con esa información, de la misma manera que uno llama por teléfono o hace una compra por Internet, uno puede usar esa información, que es muy valiosa, para otros medios, ¿verdad? Yo puedo empezar a vender esa información en el Deep Web, en el Dark Web, y se convierte en un tema un poco más comercial para el defraudador. Don Héctor, aquí en Costa Rica muchas personas están optando por emprender, por llevar a cabo su propia empresa. ¿Cómo las pequeñas, medianas empresas pueden protegerse y también proteger a sus usuarios de esos fraudes electrónicos? Claro, una excelente consulta, Diana. Y la realidad es que el eslabón más débil que existe hoy en día a nivel mundial, no solamente en Costa Rica, en Centroamérica, en América Latina, a nivel mundial el eslabón más débil sigue siendo el comercio pequeño, el PYME, ¿verdad? El pequeño y mediano negocio, porque es el comercio que típicamente no tiene las personas, el personal para armar un programa de seguridad lógica o seguridad de la información. ¿Eso qué quiere decir? Yo soy el dueño de un comercio pequeño, yo vendo dispositivos electrónicos, o yo soy un restaurante pequeño que acepta tarjeta de pago. Claro, mi negocio no es el de seguridad, mi negocio es el de vender la comida italiana que vendo, la comida, el gallo pinto, o sea, los temas diferentes, ¿no?, que son particulares para mi negocio, no necesariamente el tema de seguridad. Y ahí es donde está
yo creo que la grieta importante entre lo que es la conversación del comercio y la conversación de seguridad, ¿verdad? Son situaciones completamente diferentes y no solamente caen en el tema del rubro de pequeño y medio negocio, también en las grandes empresas que vemos en América Latina, pero es un desafío sumamente importante para los pequeños y medianos negocios porque ellos típicamente no saben qué hacer y por eso es que el estándar de PCI, el Payment Card Industry Data Security Standard, que es un estándar creado en el 2006 por las cinco marcas de tarjetas de pago, que Visa, Mastercard, American Express, Discover y JCB, desarrollan un lenguaje común para que cualquier organización en el mundo que procesa, transmita o almacene información de tarjeta de pago, cumpla con ese estándar. Y ese estándar lo que les da es una manera confiable para poder procesar y participar en la cadena de pagos. Así que a su pregunta, Diana, el tema más importante aquí es que el estándar es algo que es un costo de negocio. No hay que hacer el cuestionario de autoevaluación si uno es un comercio pequeño, que uno tiene de una transacción a 20.000 transacciones anuales, que es el más pequeño, nivel 4, el rubro nivel 4, uno tiene que hacer un cuestionario de autoevaluación ante las marcas y dárselo a su banco adquirente, con quien yo tengo mi afiliación de contrato de comercio. Y esa es la parte que se ha venido evangelizando y homologando en la región de América Latina para que todo el mundo que participa en la cadena de pagos cumpla con el estándar de PCI. Ahora vamos a cruzarnos de acera. Por favor, denos algunas recomendaciones para las personas que realizamos compras por internet y que, por supuesto, no queremos ser estafadas. No, excelente. Y es un punto muy bueno, Diana, porque yo creo que nosotros, y hablo a grosso modo, ¿no?, como tarjetavientes, no necesariamente estamos siempre al día con las precauciones o las contingencias que debemos tomar para poder efectuar un pago seguro. Yo siempre recomiendo que antes de hacer un pago recurrente, como lo que es el teléfono, la luz, el agua, ver si es de verdad necesario hacer el pago recurrente. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un pago recurrente, que quiere decir que yo dejo mi tarjeta de pago archivada con el comercio que lo aguanta, eso quiere decir que esa información, si esa entidad, llámese la luz, el agua, el teléfono, no tiene una forma de salvaguardar esa información de una manera efectiva, es un objetivo, un blanco para un atacante, ¿verdad? Porque puede entonces vulnerar el sistema de la compañía de agua y poder llevarse esa información. Eso es algo que yo siempre digo que es una buena práctica, ¿verdad? Si no hay una razón por la cual hacer un pago recurrente, no hacer el pago recurrente y entrar cada mes y hacerlo y uno se siente más seguro. El otro punto es cuando uno está en el navegador, uno ver en el navegador de que tiene un candado y un HTTPS. Eso quiere decir de que es un comercio seguro. Lo vemos cuando uno entra a Amazon y lo primero que sale es Amazon US, que es Estados Unidos, que está registrado, que es un comercio validado y que tiene también el HTTPS. El otro lado sumamente importante que los tarjetavientes deben revisitar cuando está entrando en un comercio electrónico es si hay algún tipo de sello digital que diga que el comercio ha sido validado por el PCI Security Standards Council, que es un PCI Certified Merchant. Eso quiere decir de que ese comercio se ha certificado con el estándar de PCI y ha hecho su cuestionario de autoevaluación o ha contratado una compañía como nosotros para hacer la auditoría anual para que puedan tener su reporte de cumplimiento y ahí ponen su sello digital con respecto de que es un comercio confiable. Don Héctor, aquí en Costa Rica se utilizan mucho plataformas como PayPal. ¿Son estas recomendables para proteger mis datos a la hora de realizar compras por internet? Claro, y es un muy buen punto, Diana. El tema de organizaciones como lo que es PayPal y otros facilitadores de pago o botones de pago han crecido y siguen en crecimiento. Lo vemos en Costa Rica, lo vemos en diferentes partes del mundo y sigue siendo una manera forma y ágil para poder facilitar pago, ¿verdad? Valga la redundancia. El punto es que usted tiene toda la razón. Si uno pone esa información y es información sensible, no necesariamente hace sentido tenerla salvaguardada en el caché o el cache de la máquina. Eso quiere decir de que si puedo limitar los medios de pago que estoy usando para facilitar los pagos, mejor todavía, una buena práctica. Pero si miramos organizaciones como PayPal, vemos PayU en Colombia, hay organizaciones que se han venido certificando y han venido mejorando su postura de seguridad
para proveerle al tarjeta viente una navegación confiable. Y para poder validar esa navegación confiable, uno puede entrar en PayPal y buscar su certificado de PCI, y eso es suficiente para darme a mí, como tarjeta viente, confianza de que la cadena de pago es confiable. Don Héctor, de verdad que ha sido un verdadero placer conversar con usted. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Código 13. Héctor Martínez, presidente de GM Security Technologies. Igualmente. Muchas gracias, Diana. Que tengan buenas tardes. El futuro es hoy. La tecnología está a nuestro alcance y la podés seguir, conocer y disfrutar en Código 13. Nos vemos la próxima semana.